Ya con el certificado ministerio presenta una orden de captura vigente. Te presento una orden de aprehensión emanada por el juzgado primero penal municipal para adolescentes con función de control de garantías de Neiva por el delito de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y concierto para delinquir. En este momento, pues usted tiene derecho a precio, todos los que ya pueden ser utilizados en su contra. Tiene derecho a ser notificado, tiene derecho a entrevistarse con su defensor de familia, en este caso por ser menor de edad, y con un defensor público que le asignará también al sistema de responsabilidad penal para adolescente. Asimismo, pues tiene derecho a una llamada. Se tiene una orden de captura número 6 por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego. Tiene derecho a que se le indique una persona a quien se le debe comunicar el motivo de su captura. Tiene el derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra. La Policía Nacional, a través del grupo élite de la DIJÍN, tiene la oportunidad con la SIJÍN y la Metropolitana de Neiva de esclarecer varios hechos lamentables, más de 3 homicidios en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, especialmente sobre líderes sociales. Es así que después de los hechos que ocurren en zona rural de Campo Alegre, Algeciras y Rivera, se puede identificar una banda de delincuencia común dedicada a la venta de estupefacientes y quién eran los que venían generando varios homicidios de septiembre a octubre. Son 4 las investigaciones en donde desafortunadamente hacia el 19 de octubre es asesinado en la vereda La Vuelta el líder comunal, Eduardo Alarcón Córdoba. A partir de esa investigación y la correlación que hacen los grupos de criminalística, podemos identificar que las vainillas y algunos proyectiles, otras evidencias, más de 129 elementos recolectados, nos identifica que son los mismos actores de otros homicidios los responsables. De esta manera, en el trabajo de investigación criminal se desarrollan unos seguimientos, se desarrollan unas vigilancias y un trabajo de interceptación de líneas. En la operación se da como resultado esta semana la captura de 3 de estos delincuentes y la aprehensión de un menor de edad. De esta forma queremos informarle a los huilenses que gracias a ese trabajo integrado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, estamos esclareciendo estos hechos lamentables y poniendo a buen recaudo a estos delincuentes.